Sí, efectivamente, o sea, el cuerpo acaba de aprobar la licencia que pedí el día 10 de julio del corriente mes, y el motivo de la licencia es precisamente, o sea, la propuesta que he recibido para incorporarme como subsecretario de la Cámara de Diputados de la provincia, una propuesta que me acercó, o sea, el espacio en el cual nosotros participamos, que es el Frente Renovador, de Sergio Massa, y bueno, así que hoy acompañando a quien me va a reemplazar en el Consejo Deliberante, a la doctora Débora Galán, una joven del distrito, trabajadora de las políticas de género, digamos, militante desde lo social, y bueno, junto con Andrés De Stefano, que era quien en realidad debería haberme reemplazado, vinimos a acompañarla y a prepararnos para este desafío de acá en adelante, en la Cámara de Diputados, y por supuesto seguir acompañando y trabajando dentro del bloque del Frente Renovador acá en Moreno. ¿Cuál es el cargo, la responsabilidad que va a desarrollar en la Cámara de Diputados? Subsecretario de la Cámara de Diputados, y bueno, o sea, nos pondremos en funciones a partir de la semana que viene, imagino, y ahí sabremos precisamente cuáles son la tarea que me corresponde realizar dentro de la Cámara. ¿Qué implica esto políticamente para sus aspiraciones, digo, que en su momento detalló para su carrera política en Moreno? O sea, en principio, una gran satisfacción que al distrito de Moreno, o sea, el Frente Renovador lo reconozca con esta propuesta, porque como te imaginarás, los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires tienen expectativas para poder acceder desde lo político a estos lugares de responsabilidad. Así que, en principio, esta satisfacción de que el espacio al cual nosotros pertenecemos no, nos reconozca con esta propuesta y nos invite a participar de la vida cotidiana, de la tarea legislativa de la provincia de Buenos Aires. Y después, realmente, es una experiencia y es un lugar de trabajo que nos va a permitir, y esa es la idea, o sea, contactarnos con diferentes sectores, con diferentes organismos de la provincia, siempre pensando en qué es lo que podemos articular para el distrito de Moreno, que fundamentalmente es donde nosotros nos imaginamos desarrollando todos los días una tarea más ardua en cuanto a eso, a tratar de articular con los actores de la provincia para mejorar la calidad de vida del vecino, para traer propuestas y soluciones a nuestro distrito. Esta vez en la Cámara de Diputados, pero usted ya es un conocedor un poco de la función provincial, prestó servicio algunos años atrás. Sí, allá por el año 2001, o sea, nos tocó participar en el Ministerio de Desarrollo Social, tuvimos ahí 3 años trabajando en el Ministerio como director de región, o sea que realmente tenemos un conocimiento, una experiencia, bueno, y esperemos esta vez encontrarnos también con gente de esa época que nos tocó trabajar en esos años difíciles. ¿Se va a radicar en La Plata o va a viajar todos los No, no, días? no, 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 al contrario, o sea, esperamos que nos permita, como te decía, fuera del micrófono, poder estar algunos días en el distrito para poder, como te decía, seguir coordinando el bloque de concejales del Frente Renovador, seguir trabajando en el centro de estudios que coordina en este momento Lucas Franco y Nazareno Lagamba, y desde ahí estamos trabajando para generar una plataforma, una propuesta de gobierno para lo que viene. Así que la idea es repartirnos el tiempo entre La Plata y el distrito para poder seguir trabajando.